Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol. Carlos, hoy tenemos China, pero China pata negra. China de nivel. Ahí, China de buen barrio, de high level. De zona centro de Pekín. Ahí está, muy bien. THL T100S, conocido... ¿Tú te conoces Pekín? ¿Te lo conoces? No me lo conozco. No. Conocido como Iron Man, este terminal que vamos a analizar hoy es uno de los primeros terminales octa-core con procesador MediaTek. Como siempre en Androforol te lo vamos a contar todo. Bueno, pues vamos a comenzar con el aspecto físico. Vamos a ver este terminal que, precisamente, Carlos, pequeño no es. Uh-huh. Si empezamos, como hacemos habitualmente, por las dimensiones, nos encontramos exactamente con 144 milímetros de alto, 70,4 de ancho y 8,8 milímetros de grosor. Un terminal bastante fino, pero relativamente grande. Sí, la verdad que uno de los principales problemas, entre comillas, que tiene este dispositivo es que, pese a contar una pantalla de 5 pulgadas, tiene unos marcos no muy ergonómicos y hace que crezcan en exceso, la verdad. Exacto, en el apartado del peso tenemos 147 gramos y algunas cosas destacadas, como que podemos retirar la tapa trasera para extraer la batería. Tenemos dual SIM y un slot para tarjetas microSD. Sí, te parece, como siempre, vamos a pegarle el repaso de rigor. Parte delantera, una cámara delantera de 13 megapíxeles, ya hablaremos de ella. Un altavoz, los típicos sensores, botones, en este caso integrados directamente en el chasis. Los marcos son de plástico, pero que imitan un poco un acabado metálico. Canto derecho tenemos un botón para desbloquear el terminal, botón de subir volumen en el lado opuesto. Parte superior, jack de 3.5, conexión micro USB. En la parte inferior únicamente tenemos alojado el micrófono. Y si le damos la vuelta al THL, nos encontramos la cámara, un micro de cancelación de ruido, flash LED y alojado en la parte inferior en una ubicación no demasiado buena el altavoz. Bueno, pues una vez visto el aspecto físico, vamos a ir con el hardware. La verdad es que es uno de los aspectos más interesantes de este terminal, porque estamos delante del primer terminal chino octa-core que probamos aquí en Androforol. Concretamente es un procesador, como hemos dicho, octa-core, que corre a 1,7 GHz. Evidentemente el procesador es MediaTek. En el apartado de la GPU tenemos la Mali 450 y todo el conjunto bien aderezado por 2 GB de RAM. En este caso, en el apartado de almacenamiento, ya nos ha dicho en el apartado estético que tenemos un slot para tarjetas microSD. De forma nativa viene una versión de 32 GB, ojo, de los cuales 6 para aplicaciones y 22 van a quedar disponibles para el usuario. Bueno, no está nada mal. Para nada, la verdad es que es un almacenamiento bastante positivo, sobre todo comparado con otros terminales que vienen desde China. Batería extraíble, en este caso 2300 mAh. Hemos estado estrujándolo y la verdad que sin demasiadas sorpresas, es una cantidad suficiente para el tipo de pantalla que tiene. Como siempre, llegaremos a un día sin demasiados problemas. Sí, y si nos pasamos al apartado de la conectividad, un apartado importante donde muchas veces encontramos recortes, en esta ocasión la verdad es que estamos realmente satisfechos. Tenemos Bluetooth 4.0, evidentemente Wi-Fi, GPS, radio FM y tenemos también la inclusión del NFC. Pero, Carlos, ¿qué echamos de menos? Pues como siempre, ya estamos muy acostumbrados, supongo que poco a poco serán implementando. A día de hoy, iros olvidando de conexiones LTE para este THL. Bueno, pasamos al apartado del software de este terminal de Technology Happy Life. ¿Qué le iba a decir? Que son las siglas de THR, lo habéis adivinado. ¿Qué nombre más bien que viene cogido? Mira, cada uno, Carlos, a su empresa le pone el nombre que le dé la gana. Como hacemos habitualmente, Carlos nos da un repaso para que no perdamos detalle al software. Todo preparado, ya tenemos al 100S en marcha de THL, desbloqueamos el dispositivo. Típica pantalla de desbloqueo, opciones de cámara, teléfono o desbloqueamos desplazando hacia la derecha y nos encontramos con la interfaz. En este caso, como ya lo conocéis, no es el primer terminal de THL que analizamos. Vamos a ver un poquito qué tal se desenvuelve. Como veis, en el apartado de escritorios, lógicamente es un terminal muy potente. No encontramos nada de lag en la interfaz general del dispositivo. Pulsamos el box de aplicaciones y, como veis, nos encontramos con un pequeño lavado de cara, lo típico de este tipo de terminales, un paquete de tema, un tema que lo que hace es modificar la interfaz y el diseño un poco de alguno de los iconos. Como veis, el apartado de correo está modificado, el calendario también, pero como veis, si entramos, nos encontramos con la misma interfaz general que vemos en todos los dispositivos con Android puro. En este caso, como os decimos, únicamente un pequeño lavado de cara de iconos. Desplazamos, llegamos al apartado de widgets. Aquí únicamente los que vienen por defecto siempre, relojes duales. Aquí sí que no encontramos prácticamente ningún tipo de personalización, algo que siempre echamos de menos, algún widget de calendario un poquito fuera de lo normal no habría estado de más. Como siempre, un acceso rápido a Google Play. Como veis, el funcionamiento general, recordamos una red Wi-Fi, no tenemos ningún problema. Dicho esto, vamos a ir a los ajustes del dispositivo. Como siempre, un administrador de tarjeta SIM, recordamos, como todos los terminales de este fabricante son dual SIM. Desde aquí vamos a poder gestionar
el uso de cada uno de ellos. Vamos a entrar en almacenamiento para que veáis un poco el tema de lo que tenemos disponible. 22 GB disponibles del almacenamiento, de los cuales 6 serán para aplicaciones. No está nada mal, teniendo en cuenta otros terminales de la misma compañía. Y como siempre, el apartado de sistema, programar encendido y apagado, algo típico de los terminales chinos. Y en información del teléfono, como ves, versión de Android 4.2.2, Android Jelly Bean, en este caso para el terminal de THL. Desplazamos la barra de notificaciones, sabéis que podemos desechar de una forma muy sencilla y con dos dedos podemos acceder de una forma rápida a los ajustes y al control típico del dispositivo. En este caso, los botones vienen integrados en la parte del chasis, unos marcos bastante gruesos, y como ya sabéis todos, un botón de menú para cambiar los fondos de pantalla, pulsación larga para poder desechar los iconos y nada. En esencia, este es el paseo que le hemos dado al THL 100S, un terminal que en cuanto a interfaz, la verdad que se mueve realmente bien. Siempre que llegamos al apartado de la pantalla y siempre que hablamos de THL, cuando hablamos de panel, siempre hablamos de tecnologías IPS, la verdad que lucen francamente bien y en este caso no es una excepción. Sí, la verdad que nos ha gustado mucho, ángulos de visión, brillo. En este caso concreto, el tamaño de dicha pantalla es de 5 pulgadas con resolución Full HD, lo cual nos deja 441 píxeles por pulgada. Además de esto, vamos a tener la protección Gorilla Glass 3. La verdad que es una auténtica gozada. Es un acierto, son buenos paneles siempre. Sí. Entonces, para consumir contenido, la verdad que es una maravilla. Eso sí, echamos de menos una cosa que, por desgracia, no tenemos, es que la pantalla sea oleofóbica. Esto quiere decir que las huellas, en este caso, se quedan impregnadas a más no poder. Así que, como hacemos habitualmente, vamos a ver un pequeño vídeo para que podáis ver la pantalla y, además de todo eso, aprovechar para escuchar el audio del altavoz trasero, que la verdad tiene una potencia bastante aceptable, aunque la calidad hay que reconocer que no es nada del otro mundo. Bueno, pues visto apartado multimedia importante como la pantalla y como el audio, pasamos a otro realmente relevante, en este caso es la cámara, y nos llevamos una sorpresa mayúscula cuando encontramos que la resolución de ambas cámaras es la misma: 13 megapíxeles para la cámara principal, 13 también para la cámara delantera. La verdad es que es sorprendente. Yo cuando lo leo digo, esto está mal. Esto, aquí hay un error. Y aquí nos han tangado, esto, la caja está equivocada. Cierto. No obstante, si nos centramos en la cámara delantera, la verdad que nos hemos llevado una alegría. Por norma general se suele recortar, pero en este caso vamos a poder hacer videollamadas con una calidad realmente excelente. Nos hemos llevado una sorpresa. Sí, y la verdad es que siempre decimos que la cantidad de megapíxeles no siempre va unido a la calidad de las fotografías, pero en este caso yo me atrevería a decir que estamos delante de uno de los terminales chinos con mejor cámara. Nos ha gustado bastante la calidad de las fotografías, la resolución, la interpretación de los colores. Creo sinceramente que estamos ante una cámara notable para el tipo de terminal en el que nos encontramos. Respecto a la aplicación, la típica que ya hemos mostrado en más de una ocasión, este tipo de terminales chinos, y las funciones como HDR, disparo a ráfaga, disparo por sonrisa, detección de rostro, la verdad que un buen apartado de cámara para este THL. Bueno, pues llegamos al apartado del rendimiento. Vamos a probar a ver si este Iron Man con su procesador octa-core realmente nos sorprende como debería serlo. Así que vamos con Carlos. Pruebas de rendimiento, vamos a ver de lo que es capaz este terminal, el THL. Vamos a instalar una aplicación desde Google Play, en este caso Perpetual, una aplicación que ya analizamos en su momento en Android for All, una aplicación que pesa 12 megas, estamos conectados a una red Wi-Fi y, como vemos, ya lo tenemos instalando en cuestión de unos segunditos. Y vamos a poder ver que ya de una forma muy rápida ya podemos disfrutar de ella sin ningún problema. Dicho esto, vamos a ir propiamente a las pruebas de aplicaciones. Vamos con Taptu, un lector de noticias. Vamos, por ejemplo, al apartado de ocio. Y vamos a ver cómo las publicaciones con las imágenes integradas se nos muestran de una forma prácticamente instantánea. No tenemos absolutamente ningún tipo de problema. Como veis, es muy cómodo, lógicamente, poder utilizar este tipo de aplicaciones, sobre todo se agradece un tamaño de pantalla tan grande. Incluso vamos a poder, lógicamente, cambiar el tamaño de la fuente y, como veis, sin ningún problema, incluso si añadimos una nueva publicación a Taptu, vamos a poder leerlo de una forma muy, pero que muy rápida y muy cómoda. Pasamos a Google Earth. Vamos allá con esta aplicación de Google típica para que podamos ver los movimientos de traslación, qué tal se comporta el globo terráqueo cuando vamos a visitar una ciudad. Vamos, por ejemplo, a la ciudad de París, en Francia.
y vemos como por ahora el movimiento es bastante fluido, no tenemos ningún tipo de tirón. Y ahora, como siempre, nos vamos a ir aproximando para ver el contenido en tres dimensiones, cuánto tiempo tarda en cargar. Los edificios ya nos aparecen y poco a poco los tejados se muestran las texturas. Gesto de pinza bastante bueno, ningún problema. Nos volvemos a aproximar y, como veis, poquito a poco se nos va mostrando ya prácticamente al 100% todos los gráficos y todo el mapeado a través de la aplicación de Google Earth, que, como veis, tenemos un rendimiento bastante, bastante bueno. Seguimos la carpeta de aplicaciones, vámonos con Google Maps, una aplicación que también va estrechamente de la mano con Google Earth. Vamos a ver qué tal se comporta y en este caso nos vamos a ir a la ciudad de Málaga, por ejemplo. Pulsamos, nos lleva y desde aquí vamos a hacer uso del Street View. Vamos a ver cuál es el rendimiento que tiene al cargar un poco las imágenes y al ir callejeando por la ciudad. Vemos que ya se nos muestra el contenido y poco a poco va apareciendo de forma correcta las imágenes capturadas por Google y, como veis, no tenemos absolutamente ningún problema. A través de las flechas de dirección podemos ir avanzando por las calles. Es cierto que no es la mejor experiencia que hemos tenido en Street View, ni muchísimo menos, pero bueno, la verdad que pretendemos ser bastante exigentes con este terminal por el hardware que tiene, pero bueno, a la vista está que el rendimiento es más que satisfactorio con Street View. Seguimos con más aplicaciones, vamos con IMDb, una aplicación que le hemos puesto más de una ocasión para poder visualizar el contenido de nuestras series y películas favoritas. Pulsamos una película cualquiera, por ejemplo esta, y desde aquí vamos a poder visualizar algunas imágenes. Como veis, después de un tiempo de carga prácticamente instantáneo, ya nos aparecen las imágenes. Ahora que la pantalla luce francamente bien, vamos a poder acceder incluso a la sinopsis de la película, críticas de la misma, el reparto. Como veis, con bastante velocidad ya se nos muestra todo el contenido. Incluso vamos a poder ver un avance, lo ponemos en formato horizontal. Y como veis, de una forma casi instantánea ya nos está reproduciendo el vídeo, en este caso el tráiler de esta película. Seguimos el paseo y vamos con una aplicación más, en este caso vamos con Instagram. Vamos a ver qué tal se comporta en abrir nuevas publicaciones, nuevas imágenes. Vamos a ir pulsando de forma aleatoria en diferentes imágenes, en este caso parece que tiene bastante dificultad, vamos a entrar en otra cualquiera. Como veis, aquí no tenemos ningún problema, vamos saltando de unas en otras. La verdad que bueno, a la vista está que un buen resultado. Vamos a poder actualizar para ver si encontramos algún vídeo, para que veáis cuánto tiempo tardaría en este caso. Pulsamos y bueno, como veis ya nos lo ha reproducido, vamos a por otro. Bueno, como veis aquí también sin ningún problema. La verdad que un buen resultado, como no podía ser menos, para una aplicación un poco ligera como es Instagram. Y ahora vamos a terminar el apartado de las aplicaciones, como siempre. Antes de ir a jugar, quiero también mostraros una aplicación que me gusta muchísimo, como es Vivo, una aplicación para ver videoclips. Seleccionamos una cualquiera, seleccionamos una canción cualquiera y vamos a ver cómo en cuestión de unos segunditos y de forma prácticamente instantánea ya nos aparece el típico vídeo de la intro. En cuestión de unos segunditos ya vamos a poder disfrutar de un videoclip, la verdad, con una experiencia muy buena. Vamos a ir tirando hacia adelante y, como veis, de una forma prácticamente instantánea el terminal prácticamente ni se inmuta. Y ahora, dicho esto, después de probar varias aplicaciones, como siempre, vamos a jugar. Here.
Bueno, pues llegamos al final, hemos visto el rendimiento del primer terminal octa-core chino que llega a Android for All, y ahora toca el turno de las valoraciones, puntos positivos, puntos negativos, no sin antes agradecer, como hacemos habitualmente, a Tienda Ofertón en este caso, que ha sido quien ha tenido a bien dejarnos el terminal, gente de buena fe y de confianza. Gente, claro, muy maja, 288 euros cuesta este terminal, y ahora dicho esto... Enlace abajo. Y ahora, como siempre, vamos a ver puntos positivos, puntos negativos. Empezamos por lo bueno. Pantalla de 5 pulgadas, Full HD, IPS, se ve muy, pero que muy bien. Casi siempre es un acierto en los terminales chinos el tipo de pantallas que incorporan. La verdad es que hacen un buen trabajo, tecnología IPS, que nos gusta mucho. Y un gran punto positivo. Siguiente punto destacable, y sobre todo nos ha llamado mucho la atención. No estamos acostumbrados a encontrar un terminal chino que haga buenas fotos. En este caso, no es un líder del mercado en el sector de la fotografía. Pero sí que nos llevamos una muy buena sorpresa, sobre todo por la cámara delantera, un buen apartado. Sí, nos ha gustado mucho. Y ahora llegamos al tercer punto positivo, que no me acuerdo, y dejo que lo digas tú, Carlos, ¿qué te parece? Es el del... Muy bien, Mike. Se me ha olvidado. Es el del rendimiento. En este caso, siempre que probábamos un terminal chino... ¡Qué fallo! ¿Cómo he podido olvidar del rendimiento? Que tuviera resolución Full HD, nos encontramos que los procesadores MediaTek hincaban la rodilla. Cierto. En este caso, ha tenido que llegar un octa-core para poder correr de forma fluida los juegos. Es interesante... darse cuenta que realmente lo que dice Carlos, este rendimiento nos permite jugar de un modo bastante fluido, ejecutar muchas aplicaciones y todo muy bien. Eso sí, es cierto que hay que tener en cuenta que seguramente no correrá igual que Octa-Core, por ejemplo, de Qualcomm o otras marcas, porque ya hemos visto que el 800 corre igual o mejor que esto siendo Quad-Core. Ahora sí, pasamos a apartado de aspectos negativos y vamos a comenzar por algo que a lo mejor no es muy trascendente, pero yo creo que es bueno recalcarlo, como es el apartado del audio. El volumen de este no es malo, pero la calidad se nota que no está a la altura de un gran terminal. Ya solo sumamos que cuando lo ponemos boca abajo se obtura. En este caso no tenemos la pequeña hendidura, el pequeño bordecito que lo salvaba. El audio no es un punto fuerte. Exacto. Siguiente apartado, y también es importante, es un terminal muy grande y la verdad es que es muy, pero que muy poco ergonómico. Cierto. Es un terminal más grande de lo que debería ser por el tamaño de pantalla que tiene, y sus esquinas excesivamente rectangular no es que sea muy agradable de coger. Y siguiendo con otro aspecto negativo, en este caso bien al hilo del aspecto físico, es su diseño y sus acabados. Es habitual en los terminales chinos, no cuidan excesivamente el diseño y los acabados no son de primer nivel. En este caso, por el precio de terminal que tenemos, nos encontramos que no es un terminal ni demasiado bonito ni que dé sensación de tener excesiva calidad. Pero en este caso también hay que valorarlo, es un terminal, es un premium dentro de China, y que podríamos esperar un poquito más. Así que bueno, estos han sido los tres puntos positivos, los tres puntos negativos. A modo de resumen, podemos decir que en cuanto a rendimiento, este THL marca un poco la nueva horquilla, la nueva piedra de toque de los nuevos terminales de gama alta asiáticos. Esperemos que la nueva jornada sea un poco por el estilo. La verdad es que en general nos ha gustado mucho, uno de los mejores terminales asiáticos que ha pasado nunca por Android for All, y como hacemos habitualmente, nos vemos muy prontito con más vídeos y sobre todo, Carlos, con más terminales venidos desde Asia, y alguno incluso lo vamos a sortear. Mira lo que te digo. ¿Me dices? Sí, sí. ¿Yo puedo participar? Tú no. Hasta luego, un saludo. Adiós. Veáis el terminal y su precio, que ronda los 280 euros. Dicho esto, los que me han dejado 280 euros. Estás quedando todo loco, ¿eh? Quedando todo loco. Loquísimo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Yo que me ha venido a la cabeza de Corichuba. No, Corichuba. Venga, chile.